gloria al Señor. Vive Dios. Presencia de Dios en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Los movimientos a veces son necesarios. Fíjense. Si no fuese necesario, no me estuviese viendo aquí, obviamente. Por el Señor. Pero a veces, una ocasión, fíjese. Gloria a Jesús. Me sentí como Jonás, que Dios me puso a dar una palabra que verdaderamente yo estaba temblando. Me puso a dar una palabra sobre una casa y le dije de parte, cuando digo una casa me refiero a una iglesia. Cuando le dije a aquella casa la palabra que Dios me dio, le dije de parte del Señor, gloria a Dios. Estamos viendo bendición, Dios se está manifestando, hay mucho danzar en el espíritu, pero la sequía va a tocar los corazones. La mortandad espiritual va a tocar los corazones. Gloria a Dios. Pasaron aproximadamente como algunos 4 meses cuando llegó sequía sobre la tierra. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Espíritu me trajo a memoria la historia de Elías y me dijo, muévete y vete al arroyo de Querit. Que donde tú estás, ya tú hiciste lo que tenías que hacer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Suele ser fuerte, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado conmigo si yo no decretaba aquella palabra? Y créeme que cuando se da una palabra, eso afecta tanto al pueblo como a aquel que dio la palabra, ¿sabes? Gloria al Señor. Espíritu Santo. Gloria a Jesús, aleluya. Jonás. Sabemos que Jonás, su nombre significa paloma. Sabemos que la paloma habla del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos habla de la presencia de Dios. Para el pueblo de Israel, para ellos eran muy importantes los nombres. Porque ellos estaban muy, muy convencidos y seguros que los nombres hablaban estrictamente acerca del carácter de la persona. Gloria al Señor. Por eso era que ellos siempre se dejaban llevar por Dios para que Dios le diese el nombre de su hijo. Y eso lo vemos alrededor de todo el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Santo Señor. Moisés, sacado de las aguas, gloria al Señor. Jacob, un usurpador, gloria al Señor. Y si seguimos mencionando, gloria al Señor, sabemos que cada nombre va conforme a su carácter, gloria al Señor. El nombre que Dios te puso va conforme a tu carácter. Amén. Pero ya no nuestro carácter natural, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Como Dios vive, vive en abundancia. Y ahora el nombre que tenemos es Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo querido por Dios. Gloria a Dios. Porque ahora, al ser heredero y coheredero juntamente con Cristo, pues ahora nuestro DAN está mezclado con el de Cristo, gloria al Señor. O sea, ahora cargamos todo el carácter de Dios. Y por eso es que constantemente Dios trabaja en nosotros para perfeccionar la santidad de Dios en nosotros, para que nuestro carácter sea más como el de Él y no como el que nosotros queramos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. Y Jonás, gloria al Señor. Se habla muy poco de este profeta. Hay parte de versículos, amén, mucho más adelante, gloria al Señor, que se dice a pensar que se atribuye hacia él, gloria al Señor, hablando acerca de su papá, gloria al Señor, pero en eso no vamos a entrar en detalle en esta hora. Queremos ir explícitamente, amén, al grano, al asunto, gloria al Señor. Jonás, Dios lo levanta en medio de un tiempo en el cual el pueblo de Asiria, gloria al Señor, se estaba levantando con grande furia, gloria al Señor, y estaban practicando la iniquidad de una y mil maneras, gloria al Señor, y estaban hiriendo, gloria al Señor, aleluya, y oprimiendo, y haciendo cosas muy, muy horroríficas, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Una de las cosas que esta gente hacía, se dice que arrancaban las narices a las víctimas, le arrancaban la lengua, le arrancaban los labios, los dedos, las manos. Una cosa diabólica, gloria al Señor. Cogían, ponían dos estacas, una en este lado, otra en este lado,
y amarraban a la persona y las tiraban lo más que podían, a tal forma que no podían mover sus músculos. Y luego iban centímetro por centímetro quitándole toda la piel. Y luego cogían la piel y la tendían sobre las murallas para impartir temor hacia las demás personas. A las otras personas, amén, cogían una estaca con una parte de la estaca muy afilada. Aleluya, gloria. Tiraban a la víctima en el suelo, amén, insertaban esa parte en el pecho y dejaban a la persona clavada en esa estaca. Y luego llevaban la estaca y la ponían en su debido agujero y dejaban a la persona que se muriese allí. A otras personas los decapitaban y las cabezas, amén, las ponían de adorno en el jardín del rey. Gloria al Señor. Junto al camino ponían pirámides de cabezas para que la gente estuviesen advertido, amén, poderoso Dios, de que ellos eran la ley y la autoridad. Este era un pueblo el cual su maldad había llegado ante Dios, como dice, amén, al principio de este capítulo. Gloria al Señor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Gloria al Señor. Dios es grande en misericordia, pero llega el tiempo en que Dios se cansa de tanto pecado, alma mía, gloria al Señor. Aleluya. Y fíjese, y a pesar de todo lo que hemos hablado, cosas tan horribles, y Dios todavía extendiendo misericordia sobre esta gente, verdaderamente que a veces uno mira estas cosas y uno dice, Dios, yo no te entiendo, gloria al Señor. Yo no entiendo tu misericordia y tu perdón, gloria al Señor. Pero ese Dios, y ese es Él, gloria al Señor, y así es que obra Él. Pero este hombre, Jonás, sabemos que era un hombre de Dios. Definitivamente que era un hombre de Dios y era un hombre bravo. Sabemos que él no era cobarde, gloria al Señor, como muchos lo pintan que era cobarde. Él no era cobarde, eso lo vamos a ver ahorita, gloria al Señor. Pero este hombre, Dios le dice, levántate y ve a Nínive y pregona, gloria al Señor. Habla, exclama a gran voz la palabra que yo te voy a dar. Fíjense que todavía Dios ni le había dado el mensaje, y como quiera ya Jonás no quería hacer caso. Vive Dios. Jeje. Aleluya. Que a veces, amén, nos dejamos llevar por nuestro propio razonamiento. Sí, espérate, yo creo que Dios está viniendo por esta área. Yo para allá no voy, gloria al Señor. Yo para allá no voy, gloria al Señor. Espíritu Santo. Pero una cosa les digo, cuando usted es el escogido, usted es el seleccionado para llevar a cabo dicha tarea, gloria al Señor, y no es nadie más, de alguna forma u otra, se va a llevar a cabo, gloria al Señor. Eso es. Y Dios no obliga a nadie, gloria al Señor. Escuché un comentarista que dice que Jonás le llevó este mensaje a Nínive, en pocas palabras, porque Dios lo obligó. Yo no creo que eso es así, porque entonces se estuviese desmintiendo la palabra cuando dice que Dios nos da libre albedrío, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y Jonás se levantó y dice que pagó su pasaje. Parece mucho de los evangelistas hoy en día, ¿verdad? Vive Dios. El pastor se me escapó eso. Aleluya. Es una bendición cuando nos pagan los pasajes, pero cuando Dios te inquieta, trabaja tú para la actividad. Esto es. Amén. Porque hasta donde yo tengo entendido, Jesucristo no viajó en avión. Y mucho menos en un jet. Y mucho menos en un Camaro del año, gloria al Señor. Alaba. Lo más probable, tenía un burrito allí de aproximadamente 5 años o 10, no sé. Gloria al Señor. Y como dicen por ahí en Puerto Rico, Fernando, un ratito a pie y otro andando. Pero esto implica la sencillez, la humildad. Amén, amén. Aunque el hombre se estaba yendo para otro curso, pero pagó su pasaje. Eso es. El hombre estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de llevar a cabo la obra.